Brussels, Belgium, in the NATO building. And they are a group of psychiatrists and doctors who are into mind control. And they are one of the many groups involved with the Illuminati. And they would contact me and tell me, give me directions that I was to psychically kill this person or psychically injure this person or scare this person. They'd give me the location. And I started questioning this, and I had a contact who since has seemed to have disappeared because she couldn't get the funding. And I had called her about this group, and she's the one that was the ex-CIA, ex-Army intelligence person, and she knew about these people, and she said, yes, you're right, this is what is going on. Voy a decir algo que nadie sabe, es una exclusiva, ¿vale? Arizona. Arizona. Arizona, esto no lo sabe todo el mundo, me comentó cuando estuve allí en Inglaterra. Ajá. Ella está alquilando habitaciones, ¿vale? Está pasándolas muy mal, porque desde que tuvo que desvincularse de los rituales que yo hacía, como una de las tres madres cósmicas que existen en el planeta, ¿vale? Pues claro, le quitaron todo soporte, la descalificaron y, como sabe mucha gente, se sometió a una desprogramación. ¿Tiene título nobleza ella o no? Bueno, ella es una de las tres diosas madres que existen en el planeta. Ajá. Entonces, ¿quiénes son las otras dos? Ella me dijo, no lo digas, no lo comentes, ¿vale? Pero yo trabajo para Filipinas, tengo que decirlo. Entonces me dijo que cuando se sometió a las desprogramaciones, tuvo que ir al psicoanálisis, la trató un psicólogo que no puedo decir el nombre, ¿vale? ¿Era portugués? No, era indonesio. ¿Indonesio? Sí. Entonces, cuando Arizona me comentó esto, me dijo sobre todo, George, no digas esto, ¿vale? No se te ocurra decirlo, ¿vale? Ella me comentó que... ¿Por qué miras para el costado? ¿Hay algún problema? ¿Alguien te sigue? No, sí, bueno, es que con este tema de Arizona puede pasar cualquier cosa. ¿Estás un poco aprensivo? Sí, claro, puede pasar cualquier cosa. O sea, estamos hablando de un tema muy peligroso, ¿vale? O sea, es un tema muy escabroso, es un tema muy peligroso. Ajá. Hay putos implicados, hay hijos de puta, hay travestis. ¿Qué hay, más putos o hijos de puta? Hay más hijos de puta. ¿Qué puto? Bueno, no sé, creo que igual. Que la balanza está ahí equilibrada. Está entre hijos de puta y putos. Y putos. Sí, pero bueno, volviendo a lo de Arizona, me dijo, George, por favor, no comentes esto. La vida no tiene guión, te la escribes tú. Porque si tú dices esto... ¿Qué dice este? No sé. Bueno, entonces, si debe ser el enviado, no digas, George, este reptiliano. Sí. O puto. Por eso hay que decirlo. O puto, capaz que es puto. No sabemos quién es quién. Está lleno de puto acá. Puede que venga un puto, puede venir un hijo puta. No está muy linda, densa la noche, ¿eh? Lo que no veo por aquí es travestis. Pero hay tensión. Hay tensión porque está hay mucho muy tenso, puta, sí. Hay mucho puto. Y bueno, estás todo el tiempo estás como en tensión, ¿vale? Sí. Bueno, entonces Arizona, cuando me dijo esto, dice, bueno, te van a atacar, ¿eh, George? Sobre todo, no lo digas. Me dijo que ella había participado en varios rituales donde se practicaba la masturbación masiva. ¿Masiva? Sí. ¿Pero qué? ¿De 21%? Bueno, 18%. Cuando hay 250 personas masturbándose a la vez, se produce una energía. Y entonces me comentó Arizona que en ese momento los reptilianos abandonan su cuerpo y cogen la forma reptiliana. Sí. ¿Pero el IVA de cuánto es? ¿Verdad? ¿El IVA de cuánto es? El IVA es el 2%. ¿El 2%? Sí. Vale. El 2%.
Y entonces me dijo, bueno, cuando se produce una energía de masturbación masiva, esto es muy fuerte lo que estoy diciendo, sí. pero me entenderéis que tengo que decir. Se produce una ruptura. ¿Corre peligro tu vida ahora mismo? Ahora mismo sí. Tengo peligro. O sea, no sé quién es quién, no sé quién soy yo, no sé quién eres tú. ¿Quién eres tú? Yo no soy nadie. Nadie. Bueno, George, de Frickin. Bueno, soy George, pero George, nadie. George, o sea, nadie. Mi apellido es nadie. Nadie. Sí. ¿Y tú, ese es tu primer apellido o segundo? Ese es mi primer apellido. ¿Y el segundo? El segundo es nada. Nadie, nada. Exacto. George, nadie, nada. ¿Y cómo habla de nadar? ¿Te gusta el agua? El agua sí. El agua me gusta. ¿Te gusta? Siempre y cuando no estemos en un tonel y no haya salida. ¿Vale? ¿Te ha pasado alguna vez? Sí. Sí, una vez me encerraron en un tonel, no voy a decir quién. Yo trabajaba para el CSI. Y me dijeron...